El día de ayer la Real Academia Sueca entregó el premio, bueno, más bien dijo quién ganaba el premio Nobel de Economía para este año, es Jan Tirole, en reconocimiento a su trabajo sobre los mercados y su regulación. La entrega será después. El economista francés, director de la Fundación Jean-Jacques Lafont en la Escuela de Economía de Toulouse, destaca también por su análisis de las ineficiencias asociadas a la información privilegiada de los agentes económicos. Para comentar al respecto, saludo con mucho gusto a César Martinelli, director general de la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Carlos. ¿Por qué gana Tirole el premio Nobel? Por muchísimas cosas. El premio se entrega mencionando en particular o poniendo de relieve su trabajo sobre en la intersección entre organización industrial y economía pública. Básicamente su trabajo sobre cómo regular empresas grandes o empresas que tienen cierto poder monopólico. Pero además tiene muchísimas otras contribuciones, muchas mencionadas en la información y algunas otras incluso que son como trabajo de vanguardia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, su trabajo sobre economía de la conducta es apenas mencionado, quiero decir, es apenas mencionado en la información. Quiero decir, Tirole ha trabajado en muchísimas áreas en economía. En algunos casos su trabajo ha pasado a ser casi fundamental en organización industrial y en regulación en particular. Y en otras áreas su trabajo está en la frontera, está un trabajo que es debatido, provoca mucha investigación. Actualmente, sí, es un ejemplo. Realmente son muchos años de un investigador muy productivo, probablemente el economista más productivo vivo ahora mismo en la academia. ¿Se le debía este premio desde hace tiempo? Yo creo que sí, es relativamente joven, está en sus 61, 62 años, de manera que es un poco una sorpresa que se lo hayan dado. Pero estaba en la lista de quienes merecían el premio Nobel, yo creo que de todos los economistas. Se habla de, bueno, nos mencionas organización industrial. Sí, para exacto. Que todo el mundo comprenda qué es organización industrial. Perfecto. Organización industrial es el área de la teoría económica que trata de aquellos mercados donde estamos muy lejos de la competencia perfecta. Quiero decir, mercados con pocas empresas, por razones de que se requiere una gran inversión para entrar en el mercado, o por otras razones que hacen que estemos en una situación que se llama monopolio natural, ¿no? Donde hay muy pocas empresas. ¿Y de qué van las teorías de Tirole al respecto? Las teorías de Tirole van acerca de cómo regular estas situaciones. Supongamos que el gobierno desea intervenir para que las empresas no abusen su poder de mercado. ¿Cómo debe el gobierno usar información que tiene acerca de las empresas? Si debe, por ejemplo, intentar regular precios, si debe favorecer la entrada, cómo debe usar estos instrumentos. Y ¿el gobierno no tiene información asimétrica al respecto? Exactamente. En situaciones en las cuales la empresa tiene más información que el gobierno, ¿cómo es que el gobierno puede regular a la empresa? Y básicamente lo que hace Tirole es construye sobre teorías económicas anteriores y propone básicamente ofrecer menús de contratos, ofrecer a distintas posibilidades a la empresa para que la empresa autoseleccione el tipo de regulación que es más conveniente. ¿Tú crees que los reguladores europeos, norteamericanos, han estado influenciados por esto? Han estado extremadamente influenciados. Antes de Tirole, la regulación era básicamente casuística. Era considerar casos pasados, intentar aprender de experiencia pasada sin una guía de la teoría. Y ahora está modelada. Tirole ha modelado estos problemas, ha traído la teoría a colación. No hay recetas fáciles, no ha dado una bala de plata para resolver este problema, pero nos ha permitido pensar con estructura, pensar cuáles son las disyuntivas relevantes en la regulación, cuándo es que conviene un tipo de regulación, cuándo es que conviene otro tipo de regulación. No solamente ha hecho esto, sino que además ha trabajado en profundidad en algunos sectores, telecomunicaciones, últimamente banca. ¿A quién ha influenciado Tirole? A los reguladores en Estados Unidos y en Europa. ¿Académicamente? Académicamente ha tenido una influencia muy grande en organización industrial, como digo, su libro de texto del año 88 es fundamental, en teoría de juegos misma, en la teoría pura y dura, en regulación de telecomunicaciones y en otras áreas, en licitaciones, por ejemplo, su trabajo con Jean-Jacques Lafont, que de alguna manera todos echamos de menos porque tal vez debió recibir este premio. Lafont murió hace unos años. Pues su trabajo ha sido fundamental, ¿no? Sí.
Y sí. César, finalmente, los estudiantes del ITAM estudian con los textos de Tirol. Sí, exacto. Teoría de juegos, todavía el texto de Feudenberg y Tirol es fundamental. En organización industrial, el texto de Tirol, sí, exacto. ¿Cuándo se entrega este premio? Creo que hacia finales de este año, ¿no? Sí, pero sí. Antes de que termine el año. Pero las celebraciones comenzaron desde ayer. Desde ayer, muy bien. ¿Y tú feliz? Muy felices, sí, exacto. César, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por explicarnos. Muchas gracias, muy buen día.